De 2 a 5 tenemos la copa de leche de lunes a viernes. Y en el verano casi, casi seguro haremos el mismo horario porque, bueno, los chicos igualmente necesitan merendar. Y ya te digo, a veces los vecinos se acercan con algún tipo de situación y nos fijamos si, bueno, lo podemos resolver nosotros o si le trasladamos el problema a la municipalidad y vemos si de forma mancomunada se puede resolver. Con la entrega de mercadería hay que anotarse. ¿Cómo es el tema este? Nosotros tenemos una lista de 300 familias que son las que hemos ayudado durante este año. Nosotros las hemos llamado a estas 300 familias y ponerle que haya alguna familia que no lo necesite o que no lo pueda venir a retirar. La semana que viene llamamos a otras familias diferentes que ya tenemos registradas. Igualmente, si alguien necesita ayuda, se acerca al faro o me escribe por WhatsApp, que es 2252 40 2206, o por las redes sociales, que si nosotros le podemos dar una mano o lo podemos ayudar con mercadería o con lo que necesite, nosotros lo vamos a ayudar. Y nosotros siempre estamos a disposición. Pasa que, bueno, nos mandan la mercadería, nos fijamos para cuántas familias tenemos, nos dio 300, nosotros en realidad tenemos 454 anotadas. Pero bueno, nos alcanza para 300 ahora. Así que, bueno, llamamos a las que le dimos prioridad a las 300 que vemos que están más complicadas para que vengan a buscar esa mercadería. ¿En qué horario se pueden acercar la gente si tiene alguna consulta? De lunes a viernes de 2 a 5. Y si no, el jueves, este jueves que viene, estamos de las 8 y media de la mañana hasta las 5, porque acordate que el jueves cocinamos. Muchísimas gracias. No, gracias, y déjame agradecerle a Fernando Mantelli, que es de Nación, que es el que nos manda la mercadería, a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, que nos ayudó todo el año con mercadería, a Leandro Verdulería El Pampa, a Héctor Piccinini, y a todos los que nos han dado una mano durante todo este año, que ya te digo, sin ayuda de ellos, nosotros no hubiéramos podido ayudar a tantas familias.